idiota, si es tan fácil. Cresta. Perdón. ¿Tu mamá cómo no me avisáis? Perdón, no te quería asustar. Te traje tu favorito, jamón queso caliente. ¿Y esto? Es una bienvenida. ¿Y derretido? Claro, una vez no te va a hacer mal. Gracias. De nada. Diego, yo necesito explicarte lo que pasó. Ese día yo estaba segura de que tú no ibas a llegar, sino jamás habría hecho una cosa así, créeme. Para mí fue igual de difícil que para ti. Me da mucha vergüenza que me hayas encontrado de esa manera. De verdad, no va a volver a pasar nunca. Pensé que me podrías ver así. Perdóname. Sí, mamá, obvio, tranqui. Tranqui, ya, córtale. Está bien. Estoy tan feliz que estés de vuelta. Yo también. Pero necesito entender, hijo. Necesito entender por qué tanto odio contra Rodrigo. No sé, ¿es por cómo es él o porque es mi pareja? No entiendo. Nunca pensé que las cosas iban a llegar hasta este punto. Le dijo que tenía que negar y negar y negar. Bueno, yo ya lo sabía y me alegro mucho que usted también se entere ahora. Javier, yo creo en el amor de Pedro por Florencia. Sí, claro. Para nosotros ha sido lo que nos ha sustentado todos estos años. Bueno, eso y lograr superar la pérdida. O sea, aprender a vivir sin Celeste, ¿no? Mire, hay una cosa que yo nunca voy a comprender. Que es porque si todos sufrimos por lo mismo, perdimos a la misma persona y la echamos de menos, ¿por qué tuvimos que terminar tan distanciados, tan lejos? No sé, tal vez porque ha sido tan difícil, ha sido tan duro. También por eso yo creo que yo me he dejado arrastrar tanto por Pedro, ¿no? No, por favor. No se disculpe, está bien, yo la entiendo muy bien. Y sé lo difícil que debe ser para usted estar aquí hablando conmigo. La verdad es que sí, es difícil. Javier, Pedro no es una mala persona. Yo lo sé. Él es una bellísima persona. Yo lo sé. Lo que pasa es que con todo este asunto está ciego, está obcecado completamente. Y yo no puedo avalar eso, no puedo. Yo comprendo. Pero yo necesito recuperar a mi hija. Yo no puedo permitir alejarme de ella nuevamente. Yo lo entiendo. Por eso que estoy aquí, porque lo entiendo. Así que si las cosas siguen así, yo voy a tener que hablar con Florencia y contarle quién es su abuelo. Diego, necesito entender por qué tanto odio. Mamá, habiendo tantas personas, tantos hombres con los que podría estar, y te juro que a mí me daría lo mismo. Te metiste con la persona que más odio. Te metiste con un imbécil, mamá. Pero quiero entender por qué lo odias tanto. ¿Por qué un psicópata, mamá? Está loco. Ay, Diego, no es así. Te estás dejando influenciar por la opinión de tus compañeros, por su rol de profesor. Es verdad que es un profesor complejo, que es exigente, pero yo conozco su persona. Es una buena persona, es una persona real, créeme. Diego. Te lavo el cerebro. No te voy a tratar de convencer ahora. Lo importante es que ya estás de vuelta en tu casa. Porque esta es tu casa. Hijo, créeme que nunca más te voy a hacer pasar por una cosa así, ¿ya? Pero yo necesito pedirte que respetes a Rodrigo. Lo necesito. Mamá, si yo vuelvo a ver a ese tipo tocándote, me voy a volver loco. No me va a poder creer. Vamos a tener que contratar a alguien porque no vamos a dar abasto. Me llegó otro pedido. Merengue Lucuma. Ojalá, pues, Samuel. Ojalá que así sea. Tú sabes cuánto lo necesito. Pero si lo vamos a conseguir, vamos a salir adelante. No te vas a dar ni cuenta cuando vamos a hacer de esta. A ver.
¿Está pasando algo más? No, no, nada. Sí. ¿Por qué estás así entonces? Ay, Samuel, no me gusta que me vean así, por favor. A ver. Si no te gusta que te vean así, entonces no trabajes con un socio, porque para eso están los socios, para apoyarse, escucharse. ¿Eh? Es que estuve sacando cuentas y no me alcanza, Samuel. No llego a fin de mes. Ya. Permiso. El socio dice lo siguiente. ¿Por qué estamos haciendo todo este tema de la kermés? Precisamente para poder superar este momento, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa si no llega gente a la kermés? ¿Qué pasa si no juntamos la plata? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a mirar a mi hijo a los ojos? ¿Cómo los miro? Tranquila. Origina, llame. Origami los pelpa. Bailar. Oye, este tecito de marihuana me ha hecho tan bien para los dolores que algún día voy a volver a mis clases de tango. Sí, te quiero ver, po, bailando. Va encima un método 100% natural. Sí, pues si lo mejor que pude hacer fue inscribirme en la municipalidad. ¡Ay, qué fácil! El doctor me da la receta, yo muestro el carné y me dan mi dosisita de hierbita. Resto, güey. Quería decir que a tal altura yo me iba a transformar en una vieja marihuanera. Ya no le pongáis tanto, si un tecito nomás, po. Y si me hago un cujín de marihuana, ¿no me hará más efecto? Así mismo los vas a mirar. Con esos ojos como me estás mirando a mí. Pero te vas a parar frente a ellos como una madre, como lo que eres, y los vas a mirar. Así, exactamente igual. Y si no resulta, no importa, hacemos otra cosa. Hacemos otra kermés, un bingo, una lotería, cualquier cosa. ¿Sí? Es increíble lo positivo que eres, Samuel. Te juro que me emociona. Como que crees que todo es posible. Bueno, cómo no, si sacaste solo a tu hija adelante, trabajas de día, estudias de noche, quieres ser profesor. En realidad, claro, sí. Obvio que se puede, sí. Cuando la vida ha sido así de dura y uno sale adelante, uno se da cuenta que depende de uno hacer el cambio y poder. Si yo pude, ¿por qué tú no vas a poder? Obvio. ¿Tú puedes? Sí, pues tú puedes. Sí, si tú pudiste, yo también puedo. A ver, ¿tú puedes o no puedes? Puedo. Obvio que puedes. ¿Puedes? Puedo. Sí, puedo. Puedo. ¿Y cómo me siento ahora? Me siento bien, me siento. ¿A trabajar? A trabajar. Sí. Sí, se puede. ¿Cómo está el merengue? ¿Lo quieres probar? A ver. Sí, puedes hacer merengue. ¿Cómo está? Exquisito. ¿De verdad? Me encanta. Pruébalo. Cuidado. Más que tu amigo quiero ser y como un héroe. ¡Rocío! Camilo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Quieren merengue? Bueno. Cuidado, sin eso. Claro. Está súper bueno. Sí, está súper rico. ¿Cierto? Es que tú eres la persona más hermosa que encontré. Pero estás haciendo todo, Jime. No, estás haciendo todo. Yo debería estar abriendo ese vino. Yo debería estar trayendo todo. No te preocupes, relájate. Yo te atiendo. Ay, sí. Toma. Gracias. Oye, no puedo creer lo que me contaste. Créeme. Es que es como de película. Sí. ¿De dónde salió esa tipa? Adivina. No sé. Eso mismo. De ahí salió. No. Sí, claro que sí. Sí. ¿Pero cómo es posible? Si es el abuelo. Es posible, pero me odia. Me odia profundamente. ¿Claramente te odia? Sí, claro. Tiene una obsesión contigo ese señor. ¡Qué espanto! Oye, ¿y qué va a pasar cuando Florencia sepa que él planeó todo? Pero, Flor, ¿cómo no voy a ir a la kermés? No, amiga, de verdad, prefiero que no me quiero encontrar con mi papá, ¿tú cachai? Ya, pero amiga, más encima fue idea tuya, no nos puedes dejar botados. Ya, pero pásenlo bien, ya, voy a esperar ahí fotitos, que me mandes tú. Bueno, besito. Ya, chao. ¿Qué pasó?
La Flor, que ahora no quiere ir a la kermés porque no se quiere encontrar con su viejo. Yo les dije que ese profesor era un cacho, pero no me quisieron creer, ¿eh? Ay, ya, Willy. Uy, a propósito de kermés, tengo que hacer los quequitos. Ay, yo también tengo que hacer quequitos para ir a vender, pero no te preocupes, yo los hago. ¿Qué lo va a hacer? Qué linda, preciosa, muchas gracias. La receta está en el cajón de la izquierda de la cocina. Ya, sí, ya te he visto tantas veces hacerlo que ya me sé la receta de memoria. Linda, muchas gracias. Obvio, anda a descansar, no. Ya, me voy a jugar Candy Crush. ¿Cómo se llama? Candy Crush. Hasta nomás. No sé qué, pero ojalá que de verdad no se entere. Ahora la llamo por teléfono, no me contesta los WhatsApp, no quiere volver al colegio. Un desastre. Tranquilo. No. Tranquilo, ya va a pasar. No, perdóname tú a mí por... No paro de hablar de mí, de mis problemas, de mis tonteras. No te preocupes. No, deberíamos estar pasándolo bien, bonito. No, está bien. Puras malas noticias. Acuérdate que soy doctora. Estoy acostumbrada a atender gente, a escuchar sus problemas, ¿eh? A los traumas, a ver cosas raras. Sí. Está bien. Me da pena nomás verte sufrir. Parece injusto. Dime de qué manera te puedo ayudar. No. De ninguna, ya me está ayudando suficiente. Escuchándome, poniéndome la oreja. ¿Pasa que me emociona tanto como eres? Eres un super papá. Ojalá la Flor pensara lo mismo que tú. Estoy segura que sí. Y que pronto va a estar muy orgullosa de ti. Tienes que pensar positivo. Ya, pero no tengas esa carita de pena. ¿Cambiamos el tema? Sí, cambiémoslo. Ya, hagamos un brindis. Brindis, salud. Toma. ¿Por qué hacemos eso? Por nosotros. Por nosotros. Por habernos encontrado. Por poder estar aquí juntito. Los dos. Solito. Por esos ojitos. Por poder sentirlo. Uno al lado del otro. Por poder disfrutarlo. Amor, te traje sus remedios. Muchas gracias. Déjelos allá encima, por favor. A ver, a ver. ¿Qué pasa que está tan seria conmigo? Nada. No, 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 no me diga que no pasa nada. Ya, ¿qué? Cuénteme. A ver, oiga, usted fue a ver a alguien. ¿Dónde fue? Fui a hablar con Javier. Hola, mi Flor. Yo sé que estás enojada conmigo, pero necesito que hablemos. Y por favor, anda a la kermés. Tus compañeros te necesitan. Beso. Te quiero mucho. Si hay un gran vacío
en todo lo que ves. No le tengas miedo. ¿Y se puede saber por qué fue a ver a ese vago? Porque no quiero que mi nieta siga sufriendo por culpa de ustedes dos y sus peleas. ¿Y de qué hablaron? Hablamos de la trampa que usted le tendió. No sé de qué me está hablando. ¿No, ah? No. ¿No se acuerde que yo le oí toda la conversación que tuvo allá en la terraza? Le repito que no tengo idea de qué me está hablando. No me trate como si yo fuera tonta. Y le voy a decir otra cosa. Javier ya está al tanto. Mire, no sé qué puede haber hablado con ese vago, pero yo no tengo nada que ver con sus mentiras. Aquí el único que está mintiendo es usted, Pedro. ¿Así que usted le cree más a ese tipo que a mí? No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien. No, no. De verdad que esto es el colmo. En mi propia casa, mi mujer duda de mí, ¿no? Pedro, si usted sigue por ese camino, va a perder a su nieta para siempre. Buen día. Hola. ¿Estás enojado todavía conmigo? No, mamá, estoy despertando. Oh, buen día. Buen día. Hoy estoy buscando mis zapatillas, no las puedo pillar. Las regalonas. ¿Tú las guardaste? Ah, las acabo de lavar. Las debo haber dejado en el pipe. Me las quiero poner para la kermés. Viste que ahora tienen como un mapa mundi que le hice con toda la tierra que tenía. Ah, no, es que es cierto que las acabo de lavar, ese mapa mundi que dice ya no existe, no... No. ¿Las lavaste de verdad? Sí, mi amor, sí. Mamá, pero ¿quién crees que mete zapatillas en una lavadora? Cualquier persona limpia, ¿no? Gracias. Voy a ir a buscarla. Ay, pero... Diego. O se lo puedo. Pues, Dieguito, te estoy demorando caleta. Hay que ensayar para la kermés. Sí, sé, oh. Lo que pasa es que mi vieja llegó y me metió las zapatillas a la lavadora, ¿lo podéis creer? Oh, cagaste entonces. Cacha que no. Quedaron tan limpiecitas que parece que fueran nuevas. Mira, te mandé una foto para que cachis. Oiga, papá. ¿Ah? ¿No cree usted que ya ha llegado muy lejos toda esta tontera del duelo con ese tal Patricio? Que la opinión de los demás nunca coaccione tu manera de actuar. No me tiréis la toalla, por favor. ¿Ah? Mira, un duelo es una cuestión de honor, ¿o no? Pero ya estamos en el siglo XXI, pues, papá, y usted parece que quisiera estar metido, no sé, en una película como de mosquetero. Mira, aunque sea el siglo XXV, el honor es lo que hay que salvar. Retroceder nunca, rendirse jamás. Ayúdame, ayúdame. Espera, dame cuerda. ¿De acuerdo? No, no, dame cuerda, ánimo. O sea, tírame la cuerda, ya. ¿De acuerdo? Espera, espera. Ahí. Bate, bate, chocolate. ¿Estás buscando a Florencia? Sí, 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 la estoy buscando.
La... Pero dale tiempo, dale tiempo, tranquilo, sí. Quiero conversar contigo. Ojalá. Qué bonito, ¿ah? Sí. Bueno, esta es una idea de la Flor. Qué bonito, ¿ah? Que todos nos hayamos podido unir para poder ayudar a Macarena. Eso es lo que hay que hacer por los amigos. Cabros, buenas, son Vitrini. Hijo, un clásico. ¿Qué onda, la Flo va a venir o no? No sé, la Flo habló con ella y dijo que no venía. Oh, y la carita. Oye, la niña al piano, ¿por qué no sale para afuera mejor? ¿Vería el dueño del colegio, acaso? Sí, pues lo compré. A ver. No empiecen, por favor. Hay cosas más importantes de las que preocuparse ahora. Y falta el Nacho en el bajo. Por eso suenan tan pésimos. No tenés ni un brillo. Buena, cabro. Perdón el atraso. ¿Quién me echó de menos? Oiga, amorcito, ¿y la pelota sirve? La bola. Y por supuesto, no está nada adorno. ¡No, no la toque, no la toque! ¿Por qué? Porque impregna su energía y anula la mía. Anula la suya, hijo, la escuchaste. Oye, si para ti levantarte un sacrificio, ¿eh? Es más floja que la mandíbula de arriba, anótate eso, está bueno. Quédate callado, Patricio. Mira que tú soy el primero anotado en un hechizo karmático. Así que, calladito. Con el karma no se juega, compadre. ¿Escuchaste? A ver, vamos a calmarnos. Oye, ¿no será un poco excesivo 25 mil pesos por la premonición? ¿Sabes cómo está la economía en este país? ¿Sabes cómo me han bajado los shows? Por favor, Pato. ¿Ah? El trabajo de Pamelita vale mucho más que 25 mil pesos. Ay, papito, por comentarios así es que lo quiero tanto. Venga para acá. Cuidado con la bola, sin tocar la mano. Oh, hermosito, ya te quiero. Está precioso, está hermoso. Cuando lo vea, la Anita va a quedar encantada. Ay, tú, estoy tan cerquita así de tener mi centro esotérico. ¿Cómo estamos, pues, hoy día? Bien, falta el. Ahora estamos mal, sí, vos. ¿Qué? Que a vos nadie te echa menos, por loco. ¿Nadie o tú? Te van a pegar, Diego. Ya, no sé. Polera, Belén. Oye, no peleen, no peleen. ¿Vamos a partir? A ver. Ey, no peleen. Si no son cabros chicos, man. Andar peleando todo el día. Son un grupo. Son una banda. Tienen que entender eso. El todo suma mucho más que las partes individuales. Pero como profe, sea que por separado valemos callando. No, no estoy diciendo eso. Son un grupo. Y basta de peleas, rencillas, intereses personales. Van a tocar por otras razones. Vaya de ustedes mismos. Van a tocar por el bienestar de otra persona. ¿Vale? 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 ¿Sí o no? Vale. Dale la mano a tu compañero. ¿Qué? Lo que escuchaste, dale la mano a tu compañero. Ahora ya. No me mires así, dale la mano. Vale. Mano. Listo, fantástico. Vamos a partir. Y... ¡Vamos, Pedro! Tengo que hacer algo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo al tiro yo, vengo. ¿A dónde vas? Diego, ¿qué onda? Partan sin mí nomás, ¿o? Partimos sin él. Y dice... ¡Un, dos, tres, y...! Ya, pues negra, apúrese, para andar arreglándose en la casa, ¿eh? ¿Te gusta? Tranquilo, negro, tenía que darme una manito de gato, bueno, es que tengo que dar la face acá, pues tengo que estar bien. Una manito de gato, si estoy rica hacia el natural. Ya, 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 negro, ojalá, anda, arreglar el humo, ¿eh? Está bien, bueno, si tiene que tirar humo, ¿qué quiere que haga? Ah, si no es eléctrica. Ya, 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 ¿sabes qué más? ¿Sabes qué más, negrito? Tranquilicémonos, no nos peleemos porque vamos a ahuyentar la clientela, po. Tranquilo, sí, espérate, se asume el profe Rodrigo, a ver cómo nos va a ir ahí. Ahí nos vamos a agarrar con el profe Rodrigo. Ya, no pensé con tontera que toda esta cuestión es para la Macarena, ya sigue tranquila, ¿ya? Toma la cuestión por acá. Pasa nomás. ¿Por qué no se van un poquito de musiquita, ¿eh? Para espantar el funeral. Ya. Que tenga que venir a tu casa para que vaya a la quermés. ¿Qué haces tú tan sola? Diego, ¿qué estás haciendo acá en mi pieza, en mi cama? O sea, no, sale, estoy en pijama. Ya, vístete, te vine a buscar, vamos. No, o sea, no voy a ir porque no me quiero encontrar con mi papá, así que no. Ya, pero yo no vine a sacar la vuelta. Vístete. Hazlo por mí. Desde que te vi.
Está quedando lindo el colegio. Gracias. Ahora tú estás mucho más linda. Ah, eres linda. Oye, ¿te parece si esta noche me quedo en tu casa? Es que, ¿sabes qué? Anoche hablé con Diego. No. ¿Y qué le dijiste? Por respeto a él, le prometí que no vamos a dormir de nuevo en la casa. Rodrigo, tú sabes que yo sería capaz de cualquier cosa por hacerlo feliz a él. Está bien, si eso es lo que tú piensas, digamos, yo respeto tu opinión y... Está bien, no te preocupes. ¿Sí? Sí. Bueno, pero tampoco es tan malo. ¿No? Podemos ir a tu departamento. Ya, sí. Ir a otro lugar más entretenido también. Eso me gustó. ¿Sí? Bueno. ¿Viniste? Sí, pero que quede claro que solamente vine para ayudar a mis compañeros. Hija, tengo que hablar contigo. No, prefiero que no. No, por favor, te tengo que contar lo que pasó. Diego, oye, escúchame. Quiero que sepas que ya caché cuál es tu jueguito. Y aunque hago, escúchame. Aunque hagas lo imposible por separarme de tu mamá, ni tú ni nadie lo va a lograr. ¿Claro? Fue una trampa. Esa mujer no era promotora. ¿Cómo estás tan segura de que ella no era una promotora? Hija, por favor, créeme. Créeme. Lo único que yo quiero es vivir contigo. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? A ver, cuéntamela. ¿Para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Cuéntame qué pruebas tienes. ¿O acaso me vas a decir que mi tata fue el que mandó a esa mujer?